Bien, amigos y amigas, seguimos en Rompecabezas. Despertando Tangos es el programa que mañana inicia su ciclo aquí en TV Florida a la hora 19 en la pantalla de TV Florida con José Pepe de Luca. Bienvenido a Rompecabezas, bienvenido al canal, un placer tenerlo por aquí. Bueno, muy buenos días entonces a toda la audiencia de Rompecabezas. Es un placer estar acá. He venido últimamente en varias ocasiones y me he sentido como en mi casa. Realmente estamos muy contentos de iniciar esta nueva aventura. Ha estado mucho trabajando en lo que es la producción, bueno, recién veíamos la apertura, porque lleva, un programa de televisión lleva su sí, trabajo, lleva, ¿verdad? Y bueno, y gracias a ello que tenemos a Víctor Álvarez, que es realmente la persona que se está encargando de toda la parte técnica. Nosotros hacemos lo otro, vamos a decir, ¿no? Que es el traer los temas, ilustrar los temas y, bueno, hacer todos esos comentarios que se hacen y hacer la conducción del programa. Ya vamos a hablar concretamente del programa, pero bueno, Pepe, hay una trayectoria tuya acá en Florida. Pero me contabas que es la primera vez en televisión. Radio, pero es la primera vez en televisión. Sí, no, primera vez en televisión. Sí, es algo que tenía pendiente y que se fue gestando con el tiempo. Y bueno, y llega, hay un momento para cada cosa a veces, ¿no? Y me llega ahora, a esta altura. ¿Y por qué dedicado al tango? Una pasión, ¿no? Sí, es una pasión. Sí. Es una pasión. Yo tengo dos pasiones grandes así, que es el fútbol y el tango. Fútbol y tango. Fútbol se y tango. Fútbol y tango. Sí, se mezclan. Y desde muy pequeño el fútbol y después en donde tengo varios. Tres varios equipos. Sí, varios equipos. A ver, contame de qué cuadro sos hincha. Y bueno, comencé en el 33 de Mendoza Chico. 33 de Mendoza Chico. Sí, mejor dicho, empecé en el Mendoza Chico. Luego se fusionó con el Artigas y se creó el 33. Luego, cuando estuve un tiempo en Casupá, ahí fui hincha del Inca. Del Inca de Casupá, que dicho sea de paso, tengo un hijo que es presidente del Inca. Del Inca. Sí. Después acá a nivel local, desde luego con mi familia, todos Quilmes. Quilmes. Sí, somos Quilmes. Y a nivel nacional, vamos a decir, Peñarol. De Peñarol. Por eso soy muy sufrido, ¿no? Somos sufridos, no hay con qué darle. Y más esta semana no va a ser changa. No. La verdad que yo les decía, bueno, no es que, no estamos hablando de fútbol, pero chiquitito. Es decir, yo en los años nunca he visto un equipo de Peñarol como este. No sé, porque es un equipo que te desconcierta. Faltan 10 minutos para terminar y parece que va a perder y gana 3-0. No, va primero y no da tres pases seguidos y no le quería una chance al último. Claro, sí. Pero te decía, el tango empezó ya desde muy joven, sí. ¿Y incursionaste en el tango de joven? Me gusta cantar en barras de amigos, pero no, porque tengo un gran respeto por el cantor de tango profesional. Entonces, no, en barra de amigos. ¿Por qué un respeto a eso? Sí, porque para cantar tangos hay que estudiar. ¿Sí? Ah, sí, hay que estudiar vocalización, hay que estudiar canto, hay que estudiar. No se puede cantar así a lo criollo. Eso lo hacemos nosotros en una rueda de amigos donde nadie puede exigir nada. Pero si es cantar en radio, cantar en televisión o lo que sea, yo creo que tenemos que ir con otra formación. ¿Y el tema del baile? ¿Cómo es el tema del baile del tango también? ¿El baile del tango? No, ¿en lo particular? Sí. No, sencillito. Básico nomás. El básico, el tango liso que ustedes en el programa van a, un poquito vamos, estamos diciendo algo en el programa sobre ese tango que tuvo una evolución en la danza. El tango surge como danza y luego va evolucionando. Y tiene que hacer sus cambios para llegar a que la sociedad lo acepte. Y en esos cambios el tango queda un tango de salón, vamos a decir. Bien, ya vamos a hablar un poco también del proceso del tango y usted que lo vivió cuando por ahí el tango era más furor de lo que es hoy en día a nivel país, por ejemplo, donde sí. Bueno, es una la región, la plata sí. del tango. Contame sobre el programa, Pepe.
¿A dónde va enfocado? ¿A dónde va encarado? ¿Qué vamos a ver? Sí, esto es una producción, vamos a decir, compartida entre el canal y lo que nosotros hacemos. El canal pone la parte técnica en la persona de Víctor y nosotros hacemos, como te decía anteriormente, la parte de seleccionar los temas, la parte que tiene que ver con el comentario y la ilustración que se hace de ese tema y la conducción del programa. Eso sería, así a grande modo, el panorama de esto que vamos a hacer. O sea, de cada tema que se va a presentar va a estar ilustrado, va a estar... Sí, eso es lo que nosotros ponemos énfasis. Cada tema, es decir, vamos a empezar que estamos despertando al tango. El nombre viene de ahí. El tango parece que ha muerto, que no ha muerto, a veces por periodos parece que no existe más, pero sin embargo el tango siempre está ahí. Nosotros vamos a despertar al tango, es decir, traerlo. En este caso, traerlo a la audiencia de Florida. Ese tango en sí encierra muchas cosas. Cuando lo despertamos vemos que encierra no solo la música, la letra, encierra los autores, encierra la época que se escribió ese tango, el lugar donde se escribió, el contexto sociopolítico y cultural que vivía esa ciudad en ese momento. También está el análisis de las letras. Las letras, hay verdadera poesía en el tango. Los tangos que son, desde luego, que nosotros podemos decir que son verdaderos tangos, ¿no? Hay poesía porque fueron escritos por poetas del tango. Y también vamos a analizar las letras y vamos a analizar a los cantores, su trayectoria, vamos a analizar los músicos que ejecutan. Es decir, pero como no podemos hacer todo a la misma vez, porque un solo tango nos llevaría horas para hacer todo eso que digo, en cada tango vamos a ir distribuyendo esto. De pronto, en un tango hablamos solamente del autor, en otro tango hablamos de la historia, la evolución del tango. En otro tango tomamos la letra y la analizamos. En otro vamos con el cantor, la orquesta, relaciones, etcétera, etcétera. ¿Va a ser una hora por semana? Una hora por semana. Los martes a las 19 horas, con sus repeticiones. Sí, los jueves a las 19 horas. Y pasan los viernes al final. Al viernes, sí, perdón. Y los domingos. Y los domingos de mañana. Sí, antes del fútbol. Así que es lindo escuchar una tango. Tango, despertamos y despertamos con el tango. Ahí está, sí, está bueno eso. Sí, sí, sí. Y a nivel de músicos floridenses, hoy en día, o país también, ¿cómo está el tango? ¿Cuáles son los grandes referentes que tenemos hoy? Y nosotros tenemos a Ulises Pasarela. Ulises es nuestro gran referente. Ah, yo creo que sí. Ulises Pasarela. Tenemos a Néstor Vaz. Tenemos a Cono Castro. Cono Castro, que a veces pasa desapercibido porque lo vemos todos los días, pero es un gran ejecutante de tango. Tenemos a Adriana Barreiro. ¿Quién es Adriana Barreiro? Adriana Barreiro es una chica de 25 de mayo que ha estado acá y ha vivido acá, pero luego se fue hacia Montevideo y está cantando muy bien, canta muy bien, ha cantado en Buenos Aires, ha cantado en varios lugares. ¿Y a nivel país hoy el tango tiene...? Sí, también. Hay muchas. Bueno, Malena Muyala, bueno, infinidad de gente. Lo que pasa es, ¿qué falta en el tango? Falta la promoción. La promoción, eso te preguntaba. Y esa época difícil para el tango, por sí, eso. Sí, 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 sí. La difusión del tango. Eso es lo que tratamos de hacer ahora. A los que nos gusta el tango, queremos difundirlo para que... Porque sabemos que hay personas que les gusta el tango. Hay personas que están ahí, pero de pronto no tienen los programas necesarios. Hubo un programa, tú deberías ser muy chico, pero estaba Grandes Valores del Tango, se llamaba, claro, sí, con Silvio Soldán. Eso marcó una época y la gente miraba el tango, miraba, sí, había grandes cantantes. Y ahora va a mirar también acá. Yo creo que sí. Tenemos las limitaciones propias
del material. Es decir, nosotros, no todos los cantantes dejaron registrado la imagen. Si fuera un programa de radio, te diría que tenemos miles de tangos para emitir. No, pero para televisión. Pero no para televisión, porque la televisión necesita imagen y hay cantores que no dejaron su imagen. Y hay cantores que dejaron de repente un solo tango. Y hay que buscarlos, hay que andar. Y a veces el trabajo que hace Víctor y todo eso, es porque hay que ir a las películas argentinas de tango, y allí extraer de repente esos 3 minutos del tango. Ahora, para un tanguero de ley como usted, que lo lleva en la sangre, es una pasión, sí. ¿No debe ser fácil por ahí convivir con esta actualidad musical que tenemos hoy, por más de que debe respetar lógicamente, pero usted habló de poesía, de que poetas escribían tango, uno sí. Mira lo que se consume hoy en día, lo que consumen los pibes, como usted cuando era pibe consumía tango, hoy en día los pibes consumen totalmente otra cosa distinta. Bueno, yo soy muy respetuoso de eso. Yo lo que pido para el tango es un espacio nada más. Yo no pido que dejen del rock, ni la salsa, ni rumbay, ni todo eso. No. Yo digo que todos tenemos un espacio, y si el tango gusta a mucha gente, puede tomarse su espacio también. Una hora por día, una hora por semana igual, escuchar unos buenos tangos, y está. Hay otros que les gustan la música clásica, bueno, también. Hay una llamada telefónica, Pepe. Hola, buenos días, ¿quién habla? Buen día, Enrique Ramírez habla. ¿Cómo andas, Enrique? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien, de bien. Es para saludar a este viejo amigo, no por viejo, es por amigo de muchos años, amigo de la familia, y para desearle el éxito que ya lo descarto que va a tener, porque los programas que tuvo en radio fueron muy buenos, Pepe. Fue sorpresa, yo no sabía nada, estuvimos los otros días, pero hablando de otros temas, y de esto no me comentaste nada. Felicitaciones y suerte, nada más. Bueno, muchas gracias, Enrique. Un gran saludo para ti. Muchas gracias, un abrazo. Siempre tengo el recuerdo presente de tus padres, de tu familia, cómo no, de Mendoza Chico nos conocemos con Enrique. ¿Estuviste en Mendoza Chico? Viví 18 años en Mendoza Chico, después mi actividad de maestro me llevó a estar en Valentines, Nico Pérez, Casupá, sí, estaba cerquita de las minas ahí de Aratirí, de estar en Casupá, trabajar en Fray Marco muchos años, y terminé mi carrera como maestro acá en la 116, en la escuela acá de Florida, donde funciona la 4 de tarde. Y a nivel de referente histórico, ¿Gardel es el referente histórico de...? Sí. No, Gardel sí, pero no, hay cantidad de cantantes, sí. Me gusta Julio Sosa, que es nuestro también, me gusta Goyeneche, no. Y hay tangos que tienen su cantante también, ha tenido su cantor. Hay tangos que se identifican con su cantor, el Mundo Rivero, esa voz potente del tango. No, mucho sí. Y en poetas, sí, Homero Manzi sobre todo, Cátulo Castillo, y bueno. ¿Más que uruguayo y argentino es rioplatense el tango? El tango es rioplatense, aunque los argentinos van a decir que no. Ellos hablan de un tango argentino, pero es rioplatense, sí, se creó en las dos orillas. Las dos orillas eran muy parecidas en sus comienzos. Lo que pasa es que nosotros le aportamos gente a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque no podíamos hacerlo desarrollar acá. Toda la producción, toda la comunicación, eso lo hacía Buenos Aires, porque eran más y eran más poderosos económicamente. Cuando alguien surgía acá, como mirá, Tita Merelo, que dice que nació en San Ramón, y hablando los otros días con una persona de Chamizo, me decía, sí, acá se sabe que nació en San Ramón, pero nació en San Ramón, pero fue a triunfar desde muy chica se fue para Buenos Aires y triunfó allá. Julio Sosa nació acá, pero triunfó allá. Gardel, nosotros sostenemos que es uruguayo, que es de Tacuarembó, pero Gardel acá no hubiera sido nadie, tuvo que triunfar, tuvo que ir a Buenos Aires. Es decir, el lugar era ese.
Y pasa en la actualidad también con muchos artistas. Se triunfa, sí. En Argentina, por lo que es el mercado nuestro, nuestro país. El mercado, un problema económico acá, es todo, todo se reduce a eso. Bueno, Pepe, la invitación está hecha para mañana a las 19 horas con Despertando Tango, después el viernes a las 19 horas y el domingo a la hora 10. Contame el primer programa, ¿qué vamos a ver el primer programa? ¿Qué tenemos para el primer programa? Bueno, en el primer programa tenemos... vamos a finalizar así, voy al final porque uh-huh. Es el himno de los tangos, es la comparsita. La comparsita. Ah, sí, tenemos a la comparsita. ¿Ese es el himno de los tangos? Sí, para mí sí, para mí sigue siendo el himno de los tangos. Pueden haber otros tangos mejores escritos uh-huh. Musicalmente, pero realmente en el gusto popular nosotros nos identifica en cualquier lugar. Vamos a ver también, vamos a comenzar con un tango en la historia de 1905, que se llama La Morocha. Un tango, sí, voy a empezar con un tango para dar el puntapié inicial, vamos a decir, ¿no? Un tango de 1905 donde los tangos... no eran casi tangos, eran parecidos más bien a la zarzuela y a los cuplés, porque hay mucha influencia española. Bueno, habría muchísimo para hablar, pero en el desarrollo de los programas vamos a ir haciendo la evolución del tango. Va a ser también entonces un programa educativo, ilustrativo, y educativo. Yo pienso que sí. Más allá de lo cultural también. Claro, espero que guste esta manera de enfocarlo. Es la manera que tenemos nosotros de enfocarlo. Es muy importante también el teléfono, el 099-785-391. Repetilo de vuelta. 099-785-391. ¿Por qué? Es importante que dejen el mensaje, porque es mi teléfono. Es el celular donde voy a recibir de pronto, si alguno se toma la molestia de decir, bueno, me gustó, no me gustó, hay que corregir esto, mirada. Entonces, eso para mí va a ser como un termómetro, ¿verdad? Que yo voy a ver cómo está marchando todo. Tenemos una llamada, es un buen termómetro. Hola, buenos días, ¿quién habla? ¿Hola? Hola. Sí, ¿quién habla? No estaba escuchando el televidente, por eso no pudimos conversar con él. Bueno, así que mañana 19 horas despertando. 19 horas, sí. Ahora sí lo tenemos. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, ¿quién habla? Hola, Pepe. Bueno, un fuerte abrazo y una alegría que tengamos tango por pantalla. Te habla Juan Chendo. Juancito, ¿cómo no, Juan? Todavía recuerdo, recuerdo las primeras clases allá de liceo. ¿Te acordás de los viejos tiempos? Pero, ¿cómo no me voy a acordar? Lo tengo todo bien prendido en el corazón, todo eso. Bueno, una alegría, che, cuando vi en la pantalla que estabas apareciendo con esta nueva actividad. Así que va a ser un gusto poder acompañarte, siempre y cuando las actividades nos permitan, aunque los jubilados siempre tenemos más tiempo. Claro, claro. Muchas gracias, Juan. Gracias, Pepe, y mucha suerte. Un gusto. Gracias, Juan, siempre por estar, Juan. Antes de terminar, quería también un agradecimiento a Unitres. Unitres Florida, que estamos en este momento con unos talleres de tango en Unitres. Ah, ¿tenés talleres de tango? Sí, nos acercamos a Unitres y tuvo mucho que ver Rompecabezas, porque en un programa veo a Alicia Lorga y Araceli Rosso. Entonces me interesó y hablé con ellas y ahí surgió, le digo, ¿y no se podría hacer un taller de tangos? Yo nunca había hecho tampoco, ¿no? Son cosas nuevas que aparecen. Y sí, dice, ¿cómo no? Vamos a hacerlo. Y bueno, ya tenemos 15 personas. Ah, bien. Ya vamos como 6 clases, 6 talleres. Y bien, vamos. Así que un saludo grande a toda la gente de Unitres y en especial a los que están en el taller de Despertando Tango, que también se llama. Se llama porque ahí vino el nombre, sí, se llama Despertando Tango. Pepe, muchas gracias, mucha suerte, estamos a las órdenes. Gracias por tu espacio. Todos los martes a la hora 19 va a estar entonces Despertando Tango aquí en la pantalla de TV Florida. Nos vamos con la apertura, ¿te parece bien? Sí, cómo no. Bueno, un gusto entonces estar acá.
Y bueno, ya me estoy haciendo de la casa. Ya sos de la casa. Ya soy de la casa. Ya soy bueno, de los nuestros. Ahí está. Bueno, muchas gracias y bueno, espero que disfruten del programa. Vamos a disfrutar del programa mañana, sin lugar a dudas, y esperemos el domingo disfrutar también los dos, ¿no? Un poquito. Sí, no sí, padecer. Sí, y bueno, somos sufridos. Así que vamos a sufrir un poco. Pausa, nos vamos con la apertura de Despertando Tango que comienza mañana en la pantalla de TV Florida. Ya venimos con mucho más rompecabezas camino al mediodía. Ya volvemos.